Good evening, Angel. Good evening. Okay, welcome, welcome again to our class. Patricia, good evening. Welcome, Ivan. Good evening. Good evening. Okay, let's just wait for a few minutes. Vamos a esperar unos minutos a sus compañeros, ¿ok? Ok. Ok, so how's it going? How's it going, guys? Fine, teacher. Probé la aplicación. Really? Sí, está súper buena. Sí. Me gustó. It's really good. What song? Queen. Queen? Really? Yes. Like yes. What? Bohemian Rhapsody? No. We are the champions? No, the name is Show Must Go On. The Show Must Go On. Okay. Yes. That's a good one. Did you find the one from Ed Sheeran? Yes. I found one. I found one. Phone. But I don't remember the name. We were just kissed when we fell in love. I can remember the name too. Oh my God. Perfect. Perfect. Yes. That's the name of the song. Okay, anybody else? Did you try the app? Nope. Okay. No. Okay, guys. Bueno, una pregunta. ¿Sí hicieron la tarea? ¿Sí se han estado practicando? No, okay. Les recuerdo una vez más, hoy es miércoles. Hoy ya tenemos que estar trabajando en la unidad 2 de la plataforma. Right? Ok, vamos a ver, tendríamos que estar ya, no terminando, pero sí haber avanzado por lo menos en la unidad 2 y traer a la clase alguna pregunta sería muy conveniente. Okay. Si han podido accesar a la plataforma, pues tendrían que poder haber ya realizado hasta la unidad 2. Let's see. Okay. So where are we? ¿Dónde vamos ahorita? Let's see. Homework number 6. Okay. Sujeto, verbo, complemento. Sujeto, verbo. Ah, okay. La tarea 6 ya empieza a hablar de las terceras personas, a pesar de que hoy vamos a comenzar a hablar de ello. Bien. Okay. Ojo con esto. Más voy a usar yo mañana en la compu. Okay. Ya en la primera tarea te está introduciendo a unscramble. Unscramble. Affirmative and negative statements. Ojo con esto. Ya en la primera tarea de la plataforma te está pidiendo que escribas la respuesta. Por ende, mucho cuidado, ¿eh? Aquí, ¿cómo sería? I sleep at night. Ok, digamos que, miren lo que voy a hacer. I sleep at night. Muchos ya notaron dónde es el error, ¿verdad? Ok. Digamos que lo dejo así y le voy a dar submit. Ok. Ah, wow. Ok. Hagamos otra prueba. Aún así me la tomo como buena. No distingue entre mayúsculas y minúsculas. Eso no lo sabía yo, de hecho. Lo correcto hubiese sido, ¿verdad? Sleep at night. Ok. Sí me tomó el punto. Veamos sin el punto. Ah, necesita el punto. Solo por un punto tendría mala la respuesta y pensaría yo que estoy cometiendo algún error en la gramática. Ojo con los puntos. Ok. Digamos que le pongo el punto. A mí me pasó eso, teacher. Todas las hice y luego todas me salieron malas.
porque no terminé de leer la indicación. Ah, ok. Que al final ponerle el punto. Y después le agregué a todos el punto final y ya me salieron buenas todas. Mire, teacher, yo no sé qué es lo que dicen las instrucciones, teacher. No sé qué es lo que dicen las instrucciones, ok. Ah, ok, bueno. Ah, pues abro el traductor y ya no. No me complico la vida. Veo las instrucciones, son importantes las instrucciones, ok. Mira, y a pesar de que la instrucción dice asegúrese de comenzar su oración con una letra mayúscula y escribe un punto final. Ok, good. Vamos a tener cuidado con las instrucciones entonces. Ahora, ¿qué pasa si de igual manera yo dejo dos espacios ahí y si le puse punto? Igual me lo va a tomar malo. ¿Cómo funciona esto? Pues la página está creada de tal manera que el creador puso diferentes respuestas posibles. Puso una respuesta, todas son con puntos, según vemos en las instrucciones. Ok, pero bien. Y con mayúscula. Con mayúscula, la primera mayúscula, ok, al final el punto, ok. Good guys. La siguiente solo es de selección múltiple, está fácil. La siguiente igual. Number 9, look at the pictures and choose the activity they are doing. Ok, vamos a seleccionar la actividad que está haciendo cada uno, ok. Y te dan las opciones, ya es de selección múltiple, está súper fácil. Last one, homework number 10. Ok, esto es lo que vamos a hablar, de lo que vamos a hablar mañana y el viernes también. Ok. Simple present form, talking about time. Vamos a hablar de tiempo. Ok. ¿Qué tal always? Usually. A ver, olvidos de frecuencia. Ok, good. Nos vamos a cubrir de hecho, ok. Good. De igual manera, cada día pues vamos subiendo los videos a la plataforma. Acorde, nos vayamos moviendo, ¿no? De momento aparecerá un video común de inglés corporativo y pues cuando se sube el video aparecerá el del día anterior, ok. Good guys, so let's start. Let's start checking your homework, remember? I hope you practiced because we need to be on top of that. Vamos a practicar juntos, ¿ok? Para empezar, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Let's see. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Ok. Janet. What? Ok. Janet, how do you say amar in English? Miss Hernandez Mejia? Okay. Hola, por el ruido me quité un momentito los audífonos. Ah, usted era, ok. No era yo, pero por eso me lo quité. Ah, ok. Good. Ok, Janet. So, how do you say amar in English? Jansi. Amar. Ok, love. Very good. Easy. Good. How do you say alguien in English? Somebody. I need somebody to love. Yep. Find me somebody to love. You can also say someone. Somebody, someone. Es lo mismo, okay? So, Janet, how do you use it? Okay, help. Janet. ¿Hay alguien que se llama Janet? I'm sorry, Jancy. Why am I saying Janet? Oh my God. Sorry, Jancy. Mm-hmm. How do you use it? Positive, negative questions. Come on, you can do it. I love
somebody. Ok. Decíamos después del verbo no necesito el to. I love somebody. Somebody. ¿En secreto? ¿En secret? No sé. Ah, secretamente. Uh-huh. Secretly. Ok. Yeah. In secret. Uh-huh. I love somebody secretly. Secretamente. Ok. Negative. I don't love somebody. Uh-huh. Sigue siendo el mismo complemento, recuerden. Ok, question. I, no, do I love somebody secretly? Secretly. 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 Ok, good. That's one. Ok, so luego Jansi preguntaría a alguien más and so on, ok. Recuerden, sigamos esa dinámica. How do you say el verbo en español? How do you say amar in English? Luego la palabra. How do you say alguien in English? How do you use it? ¿Cómo lo utilizas? Que te dé tu compañero positive, negative question, ¿ok? Esto es un reto. Tenés que hacer que tu compañero te dé esta estructura en positivo, en negativo y pregunta. Ahorita solo hemos visto primeras y segundas personas. Este día vamos a cubrir las terceras personas y vamos a hablar mucho de eso, ¿ok? So, vamos a asegurarnos que todo haya quedado claro en cuanto al I, you, we, they. I, you, we, they. Any questions? Questions? No? Ok, let's do it then. Let's go. Iván. Hola. Hi. Hi. ¿Qué tal? Muy bien. Very How fine. Are you? How are you? Come on. How are you? Fine. Okay. Yes. How do you use it? Maybe. Hello. What do you say? How do you say? Correr in English. Run. Run. No. Yep. Run. 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 What do you say? How do you say? How do you say? Todos los días. Every day. Every day. How do you use it? How do you use it? They run in the park every day. They run in the park. They run in the park every day. They run in the park every day. Negative. They don't. Run in the park every day. Hello? Question. Do they run in the park every day? Preguntaría a otra persona, a Néstor o a How do you say? Comer. How do you say comer? Eat. Iván, how do you say pizza? No, bueno, pizza. How do you use it? How do you use it? How do you
How do you use it? Okay. How do you use it? How do you use it? Okay. How do you use it? With pizza. Pizza. With pizza. Okay. Possibly. You eat pizza in the afternoon? Mm-hmm. You don't eat pizza in the afternoon? Do you eat pizza in the afternoon? Siempre vamos a usar I, you, we, they. Yes, siempre vamos a ocupar I, you, we, they. Iván, pregúntele a Blanca. Blanca. Okay, guys, keep going, keep going. Sigan. What do you say? Sweet potato? Yes. Así es. Yes. Okay. Vaya, okay. Ya tengo la mía entonces. Hoy yo le pregunto a Rafael. Okay. ¿Está bien? Okay. How do you say how do you say calendario in English? Calendar. Calendario. Así se dice. Sí. Calendar. Calendar. Uh-huh. Calendar. Okay. Vaya. Rafael. How do you say sería este do you okay, pero vamos usando un verbo y una palabra relacionada al verbo. Ah, ok. Ah. Entonces, ¿podría ser un ejemplo? El chiste acá, fíjate, Liz, es que tú te imagines la oración en español, así como el rapín, ¿no? Ver, tal vez ver. Ver o contando, como contando los días del calendario, no sé, algo así. Hmm. Sí, ok, como how do you say contar in English? Ajá. Rafael ya se lo está imaginando. No tiene un poquito como mucho sentido, así que es ver. Pero se puede, ajá, ajá. Rafa, how do you say contar in English? I don't know. You don't know, you say count, count. Count. Mm-hmm. Count. Count. Okay. Ahora sería Liz, how do you use it? How do you use it, Rafael? They count. Calendar day. Okay, como es un objeto común, le voy a agregar el artículo the calendar days. They count the calendar days. They count the calendar days. Days. Negative. They don't count the calendar day. Days. Uh-huh. Days. Do they count the calendar days? Calendar days. Calendar days. Perfect. Okay. Good. Okay. Teacher. Entonces. I cannot. En este caso. Letter S. For example, what is the calendar day? Día del calendario, no. De hecho, incluso en el español lo está diciendo en singular calendario. Los días del calendario. A este punto les decía mucho, es muy apegado al español. The calendar days. Ajá. No es necesario, por ejemplo, para decir los días del calendario. O sea, una preposición que haga la posesión del que los días del calendario. The calendar days. Ah, ya te entendí. Sería muy textual
traducido del español al inglés. The days of the calendar. Y sí, no se necesita el apóstrofe ese. Yo te entiendo. The calendar's days. No. The calendar days. Los días del calendario, porque solo es uno. Okay. Good question. Gloria. Gloria. Este... Me silenció el teacher. Caminar. Dígame. Okay. How do you say computadora in English? Computer. Perdón. Okay. Ahí. The other question. How do you say usar in English? Usar. It's like usar. Usar. User. Use. User. Ajá, es usuario. Use es usar. Very good. Okay. Mm-hmm. Okay. Entonces, how do you use it? The computer? Yes. Yes? Okay. This is sería. I use the computer. Mm-hmm. Ese sería el afirmativo. El negativo sería I don't use the computer. Uh-huh. Y como pregunta sería, do I use the computer? Perfect. Very good. Okay, do it one more time. Solo visita un grupo más y volvemos, okay? Okay. Good job. Plantar como sembrar. I don't know ¿Cómo how sembrar? I don't know sembrar. Same thing, plant. What? Plant. You plant plants. Ah, okay. Entonces you work every day to plant. ¿Tú trabajas todos los días para plantar plantas? You work. W-A-L-K. Work. Oh, walk. Walk. You walk every day. Walk every day to plant. Okay. Tú caminas todos los días para plantar plantas. Okay, yeah. Why not? Negative. You don't work every day to plant. Good, Jose. And the question, do you work every day to plant? Perfect. Jose, lo único que nos faltaría es trabajar en los sonidos finales de las palabras. Okay, repeat. Very good. You got it. China. Walk. China, walk. There you go. Walk. La L en este caso es muda. Sí, y walk. La A suena O. Walk. Very good. Okay. Next. Carla Vanessa. O sea que caminar, Rafael, caminar sería walk. No, walk. Correcto, pero sin el sonido de la L, Patricia, solo walk. Walk. O sería W-O-K, por decirlo. En la pronunciación, okay. Correcto, walk. That's right. Okay, go ahead, so Jose with Carla. Carla, how do you say bailar in English? Dance. How do you say cumpleaños in English? Birthday. How do you use it? How do you use it? Huh? I dance in my birthday.
Correct. I don't dance my in my birthday. Repeat birth. Do I dance? Birthday. There you go. Birthday. And do I dance on my birthday? Okay. Better. Look. Birthday. 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 Very good, guys. Okay. Let's go back. Let's go. Hey. Okay, okay, okay. Let's just wait for the rest. Mientras tanto, chicos, si tienen alguna pregunta, me dicen. Solo tenemos 30 segundos en lo que vuelven sus compañeros. ¿Alguna pregunta? Teníamos una duda. Ana estaba conjugando, por ejemplo, I work at night. Es decir, yo trabajo hasta noche. Entonces teníamos la duda si estábamos en lo correcto al decir I work at night. Ok. Yo trabajo en la noche. I work at night. Y hasta noche, hasta tarde, por ejemplo. Until night. Ahí sí podemos dejar el hasta, el until. Until. Bueno, quizás después lo vamos a ver. Podríamos también trabajar, si queremos usar el periodo, since 8 a.m. at 8 p.m. at night. Fíjate que no está bien decir I work since... Porque eso se ocupa en el presente perfecto, como decir sí. Yo he trabajado desde, ahí sí suena más apropiado, pero decir yo trabajo desde, si sí lo hacemos en español, yo trabajo desde las 8 hasta las 9 y lo que se ocupa es from and to. Okay. Como lo más común, I work from 8 a.m. to 5 p.m. For example. Okay. And good. Okay. Good. Work. Work. Final sounds. I work. Work. Very good. Había algo que quería abordar con ustedes y son los, no son adverbios de frecuencia estos, sino más bien, palabras de tiempo, si le quieren llamar así, ¿no? Que es muy común en el presente simple. Some time expressions, sí, son expresiones de tiempo. Every day. Okay, every day. Este every va acompañado de un singular. De un singular o de un intangible. Como time. Every time. Every... ¿Me ayudan? ¿Qué sería entonces? Every night. Every night. Perfect. Uh-huh. Next. Every what? Come on. Saturday. Every Saturday. Every Monday. Every Tuesday. ¿Y por qué puedo ocupar every aquí? Porque estoy hablando de la frecuencia con la que hago algo en una rutina. Every Saturday, okay. Every Saturday, cada sábado, cada noche, cada vez. Eso no quiere decir cada tiempo, sino cada vez, every time. Okay, every day, todos los días, cada día. Teacher, entonces puedo decir, digamos, you work every day at night? Perfect. Y ese era el segundo tema que quería decirles así por encimita, porque también lo vamos a ver el día miércoles de la otra semana, si no me equivoco, vamos a ver prepositions de tiempo. Pero de manera generalizada podríamos decir las partes del día. In the morning, okay. In the afternoon. In the evening, ojo con esto, in the evening, que es en la noche, pero la gran excepción a esta de in the sería at night.
cuidado con eso. Es bien común que tú digas in the night. Y no se dice así, se dice at night. Okay? In the morning, in the afternoon, in the evening, at night. So, Michelle, yo trabajo en la noche. Yo trabajo en la tarde-noche. Yes. How do you say yo trabajo en la tarde-noche? I work in the evening. Evening, very good, evening. Very good. Evening. I work in the evening. Okay, very good. Good. Okay. ¿Cómo se dice medianoche? Midnight. Y lo mismo, cabal. Y lo mismo. I start my shift at midnight. At midnight. Okay? I start my shift at dawning. Yo empiezo mi horario, yo empiezo mi turno, sería my shift, en la madrugada. Dawning. Turno. At dawning. Okay. Vocabulary, guys. Vocabulary. I start my shift at midnight. I start my shift at dawning, en la madrugada. At dusk. Un poco británico. At dusk. Que en americano sería... Okay. In the sunset, in the sun set. When the sun sets. So what is it? Sunset? Puesta del sol. La puesta del sol. How do you say? Bueno, espérame, la puesta del sol es cuando ya se va poniendo, ¿eh? Se va escondiendo, right? So how do you call, ¿cómo se llama esto de cuando va saliendo? Amanecer. Sunrise. Amanecer. Sunrise, pero es que amanecer. Sunrise, atardecer, perdón. Sí, es que es atardecer y amanecer, ¿verdad? Amanecer, atardecer. No es puesta de sol. Pues está de crepúsculo también. No, tampoco. Ok. Good. Questions. El mediodía, teacher, es at noon. Good. Thank you. Ok. Bien, hay diferentes maneras, ¿no? Está at noon. Al mediodía, very good. Pero siempre decís at noon. Solo quiero aclarar algo. At dusk. Dusk. Y la otra, in the sunset, es lo mismo. Sí, sí. Lo que pasa es que los británicos ocupan más esto. Dusk. Que es el atardecer. Dusk. Ok. Gracias. Good. Ok, so tenemos in the morning, en la mañana, in the afternoon, en la tarde, in the evening, en la noche, at night, en la noche, ya bien entrada la noche. Y hay que entender que evening termina, o es más bien entre las 5:30 y las 7:30, solo son como 2 horas. Si se quiere ver en términos de tiempo, ok, and the night is... como 7:30 en adelante hasta que llega el dawning, hasta que llega el amanecer, ¿ok? Ok. I start my shift at midnight. Midnight, at midnight, en la medianoche. At dawning, en la madrugada. Sunrise, eso es una palabra, ¿verdad? Amanecer. At dusk, decíamos, atardecer. In the sunset, en el atardecer también.
At noon, al mediodía. Ok. Good, guys. O sea, son cosas que no hemos visto, pero que nos van a ayudar. So, time expressions. Ok. Y esto va a ser muy ocupado. Every day, every time, every night, every Saturday. Okay. Luego veremos con preposiciones. On Monday, on Tuesday. Ok. Good. Sometimes. Oh, good. Yeah, sometimes. A veces. Eso sí ya son frequency adverbs. Son adverbios de frecuencia que tenemos que verlos todos para medir del menos utilizado, la menor frecuencia a la mayor frecuencia. Sometimes, always, never, usually. Ya lo vamos a ver eso, ¿ok? Pero de momento, así de manera generalizada, podemos ocupar esos que les estaban every day, every time. Okay, so let's start the class with your topic. Antes de eso, quiero hablarles de algo muy importante. Les envié el listado de verbos. ¿Sí? Son dos. So first you have. Okay. ¿Qué es lo que les pedí que ocuparan? El verbo en su forma base. Por ejemplo, wake up. Toda esta primera columna de la izquierda es la que deberían estar ocupando de cada listado. En el caso de daily routine verbs, los más comunes, digamos, pues siempre igual, la primera columna. Aquí es still meaning, ¿ok? El significado. Ya cuando estés en básico 3 dentro de ese programa de inglés nacional para el trabajo, vas a saber qué quiere decir esto. Esto te va a servir en todo tu proceso de aprendizaje de inglés. Estos son sonidos. ¿Ok? De los verbos regulares, cómo terminan en su pasado. ¿Ok? ¿Cómo se pronuncian estas dos letras en cada una? ¿Ok? Good. Eso lo verán después. De momento, clávense, por favor, con esta primera columna. Wake up, take a shower, brush, get dressed, have lunch, have dinner, go, check, work, study. Watch, ok. A este punto, llevamos dos días. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, deberían de ir por lo menos aquí ya. Work. Si agarraron este listado. Ok, si agarraron el otro listado. Ok. Les pedía que notaran esto. Está en el listado de verbos irregulares, irregular verbs. Ok, es decir, que cambian por completo. Después verán eso. De momento les pedí que se clavaran de nuevo con él la columna que dice infinitivo. Arise, awake, bear, bit, become, begin, bend, bet. Así, irse fijando, irse fijando entre cada uno. Si encuentran algún error, me dejan saber. O alguna confusión, por ejemplo, puede ser que encontres la palabra take. T, es irregular. Aquí está, take. Y me digas, teacher, pero take, puedo decir entonces, I take water. I take water. ¿Estará correcto eso? No. No. Because you have to say, porque tenés que entender el contexto y saber que tomar se dice drink. No tomar, sino beber. Yo bebo. Ok. Good. I drink. Ok. Entonces, repito, estar ocupando el listado de verbos es muy importante. Si necesitan que lo envíe de nuevo, me avisan, ¿ok? Good. Let's continue. So, we said the uses, los usos del presente simple. Y hasta ahorita hemos visto bastante ya del presente simple en segundas personas. Pero quiero que ustedes vean cómo tú puedes llegar a aplicar el presente simple. How you can use simple present en una manera más avanzada, si quieres. Ok. So, what do you do in your free time? ¿Qué haces en tu tiempo libre? What do you do in your free time? Oye, honestly, I barely have some time for myself lately, but when I do, I try to spend it wisely. I read a book, I watch a motivational conference from TED Talks
or if I have enough time, I take my camera and my dog and we do some walking pictures. Okay, mucho de lo que acabas de ver no lo hemos visto. Okay. Y mi esperanza es esto, que tú, pero esto, de nuevo, repito, el contexto, tu manera de haber aprendido, si has leído muchos libros, por ejemplo, en español, vas a tener mucho léxico. Y de eso depende también tu manera de expresarte en inglés. Es decir, como hablo en español, voy a hablar en inglés. Comprobado científicamente, comprobado tras 6 años. No sé si les hablé de una chica que llegó avanzado en la academia en la que estuve. La mandaba a entrevistas de trabajo y no quedaba debido a que tenía acento salvadoreño en inglés. Sabía inglés a la perfección, pero tenía acento, la J. Y ahí se lo dejo. Entonces, eso era lo que siempre le causaba un pequeño problema. So, honestly, ¿a qué te suena? Somebody, let's play with this. Honestamente. Okay. Good, honestamente. L-Y, mira, honest. Una cosa más, cada palabra, a veces, la mayoría de palabras en inglés tienen una raíz. ¿Cuál es la raíz de este adjetivo? Sería honest. Honest. Al agregar la L-Y se convierte en un adverbio. La L-Y agrega el mente al adjetivo. So, honest, honesto. L-Y, mente. Honesta, mente. Right. I barely. Se los digo. Yo apenas. Aquí ya no es un adverbio. Apenas. Es tal cual un adjetivo. Yo apenas have. Tengo. Very good. Algo de tiempo para mí. Good. Algo de tiempo para mí. Me mismo. Very good. Myself. Esto que ustedes ven acá son los pronombres reflexivos. Myself, yourself, herself, himself, el mismo, themselves, ellos mismos. Okay, lo vamos a cubrir más adelante también. Hasta ahorita, ¿cuáles hemos visto? ¿Cuáles pronombres hemos visto? ¿Cómo se llamaban? Possessive. Okay. Esos eran los adjetivos posesivos, ok. Possessive adjectives. Very good. My, your, his, hers, her, perdón, her. Ok. Y así, ¿no? También vimos los sujetos, pronombres. I, you, we, they, right? He, she, it. Good. Hay 7, si no lo olvido, 5 diferentes pronombres. Y los vamos a ir viendo. Ok. Lately. De nuevo, ¿cuál es la raíz? Late. Late. Agrego el Y y dice. Late. Última. Ajá, últimamente. Very good. Lately. Últimamente. No tardemente. Perfect. Últimamente. But. Pero. Pero, que es una conjunción, un conector. ¿Por qué estoy haciendo este ejercicio? Dirán algunos, que se va demorando mucho en una cosa. Quiero que entendas una cosa que los jóvenes de hoy están aplicando en las clases. Yo les pongo una oración y ¿sabes qué hacen? Se van a Google y buscan qué es cada cosa. ¿Sí? Ya les voy a hacer que me hagan esto con esto súper rápido. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Eh? When I do. ¿Qué será when? Cuando lo hago. Cuando lo hago. Very good. When I do. Cuando lo hago. I try to spend it wisely. Yo trato de gastarlo sabiamente. Ajá. Ahora quiero que vayas más allá y salgas del recuadro, ¿no? Gastar. O usar. Utilizar. Utilizar, gastar. Este verbo se ocupa mucho en términos de tiempo y con la familia. Spend it with my family. Y significa también pasar el rato, spend. So, I try to spend it wisely. Trato de pasarlo sabiamente. En este contexto sería gastarlo, ¿no? Gastarlo sabiamente. De nuevo, la raíz, wisely. Bien, let's work with this. Vamos a trabajar con eso súper rápido.
pero no me deja ocupar el lápiz y le... Ah, interesting, ok, good. Tengo que compartir ese pedazo de la pantalla para poderlo manchar. Interesante, tome nota. Ok. Good. So, let me take your faces here. Put your faces here. Let's go with Ana Patricia. Ada Patricia, sorry. Ada Patricia, ¿podría identificarme la primera oración en presente simple dentro de este texto? Sería, I barely have some time for myself. Yay, let me just grab a line. I, sujeto, very good. Barely have some time for myself. Barely. ¿Dónde termina la oración? ¿Será que termina ahí en myself? No. No sé cómo se pronuncia. Lately. 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 Lately, I've been losing sleep. Lately. But when I do, I try so, to spend it just quietly. Good, Patricia. Just one. So, la primera oración sería, chicos, I barely have some time for myself lately. Hasta ahí sería una oración. Quiero que vayas notando ciertas cosas y a ver si me las decís después. So, ahora voy a retar a alguien más. Let's see, Carla. Yes. ¿Podría describirme esta oración que acabamos de subrayar? ¿Dónde está cada partícula de la oración? Según lo hemos visto en la clase, ¿no? Okay, I is the subject. Okay, so we have the subject, okay. Barely sería el verbo. Ya le soplaron por ahí. No, ya le soplaron. Okay, this is the verb. Aquí es donde tú empezás a razonar. Y eso es lo que quiero aterrizar con este ejercicio súper corto. Quiero que agarres un libro. Agarres un libro en inglés, un diario en inglés, lo que esté en inglés. Y empeces a analizar qué entendés de lo que has visto, a identificar partículas, partes de enunciado. Porque la escritura tiene su estructura, ¿no? Ok, ¿qué es esto entonces? Podría llamarlo un adverbio de frecuencia, pero es we said it before, un disminutivo, si los otros son quantifiers, cuantificativos, ¿qué sería lo opuesto a un cuantificativo? Calificativo. Cualitativo, diminutivo o calificativo. Diminutivo, sería diminutivo. Es que, no, sí es un quantifier también. A ver. Nos pueden encontrar como quantifiers. Así se escribe. Quantifiers. Quantificadores. Se ocupan para decir exacto cómo suena. Quantificador. Para cuantificar qué tanto de algo. A simple. Eso es cierto para objetos y para... Y para... sí, para... Porque en este caso es apenas tengo. Algo de tiempo para mí mismo. Very good. Exacto. Ojo con eso. Entonces, solo para explicarles qué es ese asunto. Sigamos. Vamos a ver hasta dónde llega Carla. Okay. Some time for myself lately, but some time for myself lately. ¿Qué sería lo que sigue entonces? The compliment. That's it. Simple. S plus V plus C. Sujeto más verbo más complemento. Ahora, como adultos, nos causa problema este tipo de aquí. El complemento. Como consejo, o como alguien que aprendió por sí solo también, igual que tú, que te estás instruyendo también, trata de ser muy textual de momento, del español al inglés. ¿Ok? Y muy propio. Eso es importante. Muy propio.
como el ejemplo que te daba. ¿Se dice tomar agua o beber agua? Beber. ¿Se dice pierna o canilla? ¿Sí? Porque tenemos nuestros propios, tenemos lenguaje coloquial, ¿no? Y es normal en todo país, hasta los americanos tienen eso. Hay estados en los que una cosa se dice de una manera y en otros estados se le llama de otra, créeme, ¿no? Ok. So, tranquilo, no pasa nada, solo hay que ir aterrizando. ¿Cómo está en la real lengua española? Si lo quieres ver así. Good. Entonces, siguiendo con el ejercicio, Rafa, ¿dónde está la segunda oración? But when I do, I try to spend it wisely. Do we all agree? Como dice que el anuncio. Do we all agree? ¿Estamos todos de acuerdo? When I do, I try to spend it wisely. Le doy una pista y hay dos oraciones. Okay. Bueno, como estoy aplicando como si fuera, sería solo only why, when I do. Perfect. Okay. When I do, ¿cómo lo dividirías entonces, Rafa? Okay. When es como un adverbio. Es una conexión, un conector. Okay. Ya aterrizo eso, pero okay. Quiero que identifiques lo conocido, Rafa. Okay. When sería un conector. Un conector, ajá. And I is subject. Mm-hmm. And do is the auxiliary. It's the verb. Eso te va a pasar ahorita. A todos nos va a pasar que vamos a pensar que el do es el auxiliar, porque se ha dicho el teacher. Ok. Sí. Pero también se puede dar que el do sea tu verbo principal. Ok. Sí. Mira, I don't do my homework. Verbo principal es do. I do my homework. I don't do my homework. Do I do my homework? Hago mi tarea. Ok, good. Estos dos tipos que están acá, but, when. Ok. Son conectores o interjections, como los encontrarás en algunos libros. Y hay una interjección o conector que está escondido por acá. ¿Ok? Dos. Mira, pone mucha atención. La coma and the period. ¿Cómo así? Porque estos te indican que haces una pausa. Y al igual que en el español, cuando haces una pausa, inicias de nuevo con otra oración. Es decir, iremos viendo poco a poco que al agregar una interjección o un conector, vas a iniciar una nueva oración. ¿Ok? Sin embargo, también vas a aprender que hay conectores que te obligan a continuar con otro verbo. Mira, read a book, or, que quiere decir, o watch a motivational video conference. Ok. Or, hay otro tipo de conjunciones también que sirven para iniciar oraciones y dar otro sentido a la oración. Darle probabilidad, como en la palabra sí. No sí de afirmación, sino de sí de condicionante. Si tengo suficiente tiempo. Ok, empiezo otra oración. I take my camera and my dog. And we do some aquí. Esta sería la siguiente oración. Entonces, consejo, agarra una oración. Perdón, un texto como este. I take my camera and my dog.
empezás a identificar dónde empiezan y dónde terminan las oraciones. ¿Dónde está el siguiente sujeto? Sujeto, verbo, complemento. We do some walking pictures. Ok. Ahí estás. Esto es una lección de cómo tú tenés que ir analizando cada texto a este punto. Ir buscando, ¿qué cosa? Lo que ya conozco. Lo que no conozco, esto lo hacía yo, lo subrayaba. O tomaba nota en un librito aparte. Y después lo buscaba. ¿Ya? Hasta que le llave sentido a todo. Preguntas. Questions. Teacher. What the meaning walking picture? Walking pictures. Ok. Si tú sabes qué quiere decir walk y pictures. Literal es caminar, estamos caminando y pintura o fotos. Este vas caso. Tomando. Son walking pictures. Es como cuando te llevas la cámara contigo o el celular, ¿no? Y mientras que vas caminando con tu perro, tomas fotos. Ves el atardecer, ¡hey! Te tomas fotos con el perro, te tomas fotos con alguien. O sea, vas caminando y tomando fotos. Sí, señor. Jim Carrey. Sí, señor. Por ejemplo, the subject I, they, we siempre van en mayúsculas. Sin importar si es al comienzo o en medio de la oración. Solo el sujeto I, Rafa. Gracias por preguntar. Nadie lo había hecho. I. Luego, you, we, they, he, she, it, solo si van al principio de la oración. Ya en el medio, como lo notarás en este texto, pues no está we, por ejemplo, está en minúscula. Pero todas las I de yo están en mayúscula. Thank you. Another question. No? Okay. Let me erase the board. Terminando con esto, quiero decirles que para que tú vayas más allá, este color verde y este color amarillo chiltota que está ahí. Hola. Cuando tú hablas de manera natural, ojo con lo que les estoy enseñando, porfa. Cuando tú hablas de manera natural, te vuelves una persona de sinónimos. Y eso espero yo de ti, que tarde o temprano volveré a encontrarte en estos cursos más adelante y escuchar que tú mismo te corregís. Es honestly, let me think. Let me see. If I remember, well, I have to say that I barely have some time for myself. Okay. That's a tough one. I barely have some time for myself. Es decir, cuando tú vas a hablar, es muy natural decir frases introductorias. Repito, frases introductorias. No solo puedes decir honestly, puedes decir let me think, that's a tough one. Esa es una difícil. ¿Sí me entienden? Lo verde lo puedo reemplazar con lo verde. Lo amarillo lo puedo reemplazar con lo amarillo. Ojo, dice I read a book. ¿Y qué son estos? Acciones nada más. I check my social networks. I like to listen to music or download it. I watch my favorite Netflix series. I hang out with my friends. I sleep, sing karaoke, play the guitar. I chat with my boyfriend, with my girlfriend. El punto es que haces en tu tiempo libre, ¿verdad? So. Y a eso es lo que yo necesito de ti ahorita, que sepas reemplazar acciones. ¿Sí? Good. Questions? No? Good. Luego aplicaremos esto, ¿eh? Ahorita solo quería aterrizar el tema de la estructura y cómo deberían de ustedes estar
pensando, tratar de ajustar un poco la tuerca de tu proceso de razonamiento, proceso de razonamiento que llevas, porque es un proceso, ¿eh? Tú no lo sabes. Decía sinónimos, otra manera de decir free time, you have spare time, you have leisure, free time, time off, recreation, relaxation, freedom, ease, rest. Luego veremos esto. Bien, voy a la parte de esta presentación que nos incumbe dentro de su libro. Okay, ya vimos when do we use it. Let's talk about the other subjects. Vamos a hablar de los otros sujetos. He, she, and it. Bien. En este caso, las terceras personas, por ahí mencionaba José una cosa. Me estoy escuchando yo solo. Ok. Por ahí mencionaba José que hay una excepción a lo que hemos visto con las terceras personas. Y quiero que te claves con esto. Ok. Que lo que te voy a decir ahorita está escrito en piedra. Como los mandamientos, ¿ok? ¿Okay? Para empezar, al hablar de una oración positiva, al hablar de una oración positiva, yo tengo que tomar en cuenta que solamente si voy a aplicar he, she o it, si voy a aplicar he, she o it, entonces aplicaré la regla en positivo, es decir, en una afirmativa, voy a modificar el verbo agregándole S, E, S o I, E, S según una tabla que ya le voy a dar. Por ejemplo, si digo, él trabaja en la noche. José, ¿me ayudas? He works sería... ¿Decíamos en la noche? At night. Good, thank you, José. Ok, he works at night. Entonces, ojo con esto. Le agregué la S al verbo work. Ok, he works at night. Teacher, ¿por qué? Reglas gramaticales en inglés. And that's it. Ok, eso está escrito en piedra. ¿Cómo voy a identificar esto? Pues tenéis que hacer ese proceso de pensamiento. Momento, ¿estoy ocupando qué sujeto? Ah, él. ¿Quién me puede sustituir este sujeto por un nombre propio? Anybody, come on. José. José. Luis. Marvin. Rafael. Edwin. Right? Sujetos. Ok. Termino, voy a hacer esto rápido. Vamos con el siguiente ejemplo. Mavis. Yes. Give me an example. Verb. She dancing or dance. Ok, entonces vengo. El verbo es dance. ¿Oí? Dance. Ahora, como es tercera persona, es she, te voy a agregar ese. She dances. She dances pretty well. She dances pretty well. ¿Ella baila? Bien, muy bien. Bastante bien. She dances pretty well. Ok. De nuevo, modifico el verbo porque es tercera persona. Estoy hablando de una manera afirmativa, positiva. Estoy afirmando algo. Ok. Solo en ganas de resaltar que puedo decir esto, voy a decir. Voy a volver a ocupar este verbo ahora con un objeto. ¿Puedo decir que un objeto trabaja? ¿Puedo decir que se puede interpretar como que funciona bien? Excellent, Michelle. That's right. That's my girl. Very good. It works fine. El ventilador. La computadora te la acaban de reparar.
Okay, it works fine. Funciona bien. Sujetos. Y ese proceso de transferir de un nombre común o propio a un sujeto es crítico ahorita. Entonces, primer paso, identifico qué sujeto estoy ocupando. Digo Michelle, sería she. El aire. It. It. Very good. Water. It. It. Okay. Rafa. He. Okay. El perro. It. 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 ¿Y si el perro se llama Canelo? He. 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 Really? Exacto. Si un perro tiene nombre, lo tratas como he. Si es ella, pues she. Ok. Good. General knowledge. Conocimiento general. Ok, cultura general. Good, guys. Antes de movernos, let's check the attendance. El tema estaba bien interesante y aún nos queda por ver. No se preocupen. Ok. Good, 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 good. I'm not sharing my screen anymore. Hold on. Yeah, no. Ok. Ya van. Permítanme. Son de plata y de acero. What is it today? Today is the 3rd? Okay, February the 3rd. Let's go with Ada Patricia Linares Galdames. Hello, Ada Patricia Linares Galdames. La vi here. Thank you. Puso chicos. Ana Michelle Guevara Sánchez. Here. Thank you. Blanca Argelia Fabián Mejía. Here. Yay. Okay. Edwin Rolando Méndez, chicas. Where's Edwin? Edwin, Edwin, not here today. Okay. Flora Lorena Chávez Campos. Perdón, me saltea. Eric Gabriel Salvador Benavides. Here. Excellent, Eric. Thank you. Okay. Flora Lorena Chávez Campos. Saw you somewhere, Flora Lorena. Oh, yeah, there she is. Okay. Gilberto Eli Mendoza Rosales. Here. Gloria Elizabeth Linares Galdames. Here. Jennifer Carolina Gallardo Chacón. José Ángel Pereira Romero. Here. José Marvin Portillo Argueta. Here. Karen Alexis Juárez Vigil. Okay, not here today. Carla Vanessa García de Pérez. Here. Mavis Yvette Milla here. Contreras. Here. Thank you. Néstor Iván Ramírez Galeano. Here. Ofelia Orellana Arce. Here. Rafael Ernesto González Ventura. Here. Reinaldo Bonilla Martínez. Verónica Lizeth Sánchez Pérez. Here. And Yancy Lisbeth Hernández Mejía. Here. Disculpa por haberle cambiado el nombre más temprano. Discúlpeme, pero estoy enamorado de una mujer que se llama Janet. No sé por qué. Mentiras. Me faltó alguien. Karen no está con nosotros. Blanca sí está con nosotros. Blanca, si me puede encender la cámara y poner su nombre completo. Liz, igual, please. Marvin, igual. Háganme el favor para que no nos jalen el aire después. Gloria, igual, please. Put your full name. Tu nombre completo, chicos. Nombre completo. Please. Habemos 16. El mío lo tiene. Dice Gloria Linares. Sí. Ah, completo lo quiere. Okay. Sí, por favor. Ok, bien. Bien. Hasta lo que hemos explicado ahorita de la estructura de las terceras personas en positivo. ¿Alguna pregunta? Teacher, los verbos irregulares no sufren cambios cuando es en primera persona. No, perdón, cuando es para tercera persona. A ver, aclarando, ahorita no, fíjate que yo no sé por qué, pero hay profesores de old school, de la vieja escuela, que siempre hacen como la distinción entre los regulares y los irregulares. Yo, de mi parte, te digo, alguien me lo explicó, pero no le haya sentido. ¿Por qué? Porque de momento solo tenés que entender
y te interesa saber que en las terceras personas vas a modificar todos los verbos que estén en manera positiva en terceras personas. So, veamos, sigamos con la presentación. Te voy a explicar cómo se modifican ahora. Hay unas reglas bien básicas que debes de seguir para poder modificar los verbos. Ya les voy a enviar todo esto, ¿eh? De hecho, les voy a enviar el link. ¿Les gustaría mejor que les envíe el link a esta Pretzi? Yes. Bien, solo ignoren un video que está por ahí que yes. Esto era de inglés técnico también, así de que no se preocupen por el videito que van a ver que está en español. Ok, so third person rules. ¿Cómo modifico un verbo? Okay. La mayoría de los verbos toman una S en la manera singular de las terceras personas, que es lo que estamos viendo, ¿no? Al ocupar he, she, it. Sí, tranquila, Lorena. Yo sé, se notó que se le había trabado. Yo tomé asistencia y vi que ahí estaba su foto. Don't worry. So, la mayoría de verbos toman la S nada más, Rafael, todos. El punto es, estoy hablando en positivo y mi sujeto es he, she o it. Ya sea el sujeto pronombre o digo Rafael, el agua, el aire, Lorena. Son terceras personas. Y ojo, en un examen te puedes decir, our secretary, nuestra secretaria. ¿Cuál sería el sujeto? Decíamos, she, porque estamos hablando de nuestra secretaria. Aunque diga our, ese era un adjetivo posesivo. So, toman la S, la mayoría. Veamos. Si un verbo termina en SS, SH, CH, X o X, ¿ok? En O, ojo con la O, entonces se les agrega ES. Es decir, mira, kiss, se vuelve kisses. ¿Ok? Wash, washes, washes. Ojo, no vayan a decir watches, se dice washes. Aquí sí, watch, watches, watches. Digo, fix, fixes, fixes. ¿Ok? Esa es una regla general. La mayoría, pues, es decir, podrías incluso obviar esto, esta primera regla que no te interese, ¿sí? Y clavarte únicamente con estas reglas, ¿ya? La O no está en anaranjado, usos con eso. So, SS, SH, CH, X, and O. For example, do, does. Por eso el auxiliar, ya vamos a llegar ahí, de las terceras personas es does. D-O-E-S, porque el do se convierte en does. Entonces, ¿cómo diría? Ella hace su tarea. Come on, José, Rafa, anybody? She does homework. She does? ¿Su de ella? Her homework. Good, very good. She does her homework. Y ese es el verbo principal. El negativo, ya lo vamos a ver, sería she doesn't or does not do her homework. Okay? Estoy abreviando homework. She doesn't do her homework, does she do her homework. Ya vamos a ver las tres estructuras. De momento nos vamos a clavar con esto de la modificación de los verbos en terceras personas. De manera positiva. So, verbs ending in a consonant plus a Y. Mucho ojo con esto. Estoy hablando de verbos que terminan en consonante e Y. Las consonantes son todas las que no son las vocales. E, I, U, I, U. ¿Ok? Entonces, si es así, si termina en una consonante y una Y, como en el caso de study, consonante griega, remuevo la Y y la reemplazo por IES o IES. Study, studies. Cry, quito la Y, cries. Fly,
flies. Copy. Copies. Siempre elimino la Y. Si va precedida de una consonante, cuidado con eso, ¿eh? ¿Por qué? Porque si va precedida de una vocal, esa regla ya no aplica. Aplica la primera. ¿Ok? Es decir, de igual manera podrías obviar esta regla y solamente memorizarte estas dos. Ojo con eso. ¿Se entendió? Háganme todas las preguntas que tengan que hacer. Please. Algo estoy haciendo mal que no participan en la clase. Teacher, un ejemplo de un verbo que termina en consonante que se le agregue IES. No existe. Eso se da cuando tenés una consonante Y, removes la Y, okay, y se vuelve IES la Y. Ah, ok. Yo le había entendido mal entonces. Ajá. Excelente, sí. A muchos les puede haber pasado eso. Gracias, Michelle. Sí, so you have study, studies, cry, cries. Fry, freír, fry, fries. ¿Mm? Y fly. Ahí está también, fly. You remove the Y, quitas la Y, y agregas IES, flies. Mm-hmm. Questions. Okay. Teacher. Yep. Supongo que después vamos a ver el ejemplo que siguió de she doesn't hear homework en la negación. She doesn't do. Ahorita no vamos. Sé. Okay. Sí, perfecto. Sí, la regla no se convierte en otra vez, pero porque ya se conjugó el auxiliar. Exacto. Sí, pero no quiero que se enreden en eso. Quiero que quede claro esto. Ya veo que no hay preguntas. Entonces, el que cae otorga. Vamos a hacer un examen. Que es su nota final. Para las 10:30 pregunta. De hecho, sí, igual, si tienen pena ahorita, pues tomen nota de lo que hemos hablado. Si tienen alguna pregunta y les dio pena preguntar ahorita, recuerden, gracias Rafael, tenemos ahora, este día, tenemos que, vamos a hablar uno a uno, ¿no? Tenemos una sesión uno a uno. Y es más, ahorita, no, voy a hacer una pausa, señores. Eso está largo, ok. ¿Quiénes están programados, teacher? Exactly. Let's see. Exactamente. So, ahí enviaron la lista. Ok. Tengo un problema de conexión. Ok. Este día está programado de 10 a 10 y 10. Verónica Lisette Sánchez Pérez. Uh-huh. Está programado también José Ángel Pereira Romero. De 10 y 10 a 10 y 20. Rafael Ernesto González Ventura, de 10 y 20 a 10 y media. Yancy Lisbeth, de 10 y media a 10 y 40. Y Eric Gabriel Salvador Benavides, de 10 y 40 a 10 y 50. Pregunto, ¿alguno de ustedes no podrá estar en las sesiones uno a uno? Yo no voy a estar, teacher. Tengo mi lugar. ¿Quién dijo yo? ¿José? Perdón, no estaba viendo su pantalla. ¿José? Se le trabó. Sí, ¿verdad? José fue el que habló. Ok, José, me parece que dijo que no. Ok, entonces, ¿quién quiere el puesto de José? Por favor, escríbanlo en el chat, aparten ese puesto. Son 10 minutos en los que podemos hablar de muchas cosas, no solo en inglés, en español, de qué hacer con cierto problema que tengan para aprender, sienten que algo les está costando. O incluso si tú vas, sentís que deberías de estar más adelantado que esto y querés reforzar un poco más, yo te puedo ayudar a decirte cómo. No solo doy clases de básico, he llegado hasta avanzado también. So, don't be afraid, no tengan miedo. ¿Ok? Bien, espero en el chat la respuesta de alguno que quiere estar en lugar de José Ángel.
Good. Let's move on. Vamos a continuar, ¿eh? Dice, si nadie lo toma, correrían los... Nos corremos 10 minutos. Fíjate que lo que ocurre es que hay 10 minutos por persona, ¿verdad? En teoría, si José no se conecta, en teoría yo me quedo ahí esperando. Pero igual, si nadie confirma, podemos hablar hasta de más con el que estaba antes. O sea, eso se puede dar. El miércoles pasado, pues, estuve yo solo ahí. Con la cámara apagada. Eso lo sé yo. Right. Ok. Horrible. But anyways, guys. Aprovecho. Solo con su soledad. Solo con mi soledad cantando, cabrón. Este, es importante, chicos. Eso es una beca. Aprovechen. Aprovechenme. Por favor. En todas las preguntas que tengan. Ok. Good. Si no hay preguntas, entonces ya vimos la manera afirmativa. Ya lo entendieron, porque nadie hizo ninguna pregunta. Entonces, caso cerrado, como dijo que. Okay. Good. Vamos a continuar y vamos a hablar de la manera negativa, negative form. Let's see. Quiero ver en su libro, tiene que estar esto. Oh, yeah, there it is. Ok. Todo lo que voy explicando, chicos, aclaración oportuna, está en su libro. Ok, so, tenés una afirmación, ya lo hablábamos. Ok, she makes many phone calls. Ok, we have she makes many phone calls. He carries boxes into the truck. Cindy sends reports to other companies. It helps workers to be on time. My boss talks about the new rules. So, repitiendo, she podría ser María, he podría ser José, Cindy podría ser she, it, en el contexto, cuidado con esto, it helps workers be on time, be on time. ¿De qué estaré hablando con it, Mavis? De una cosa. Object. ¿Qué cosa? Objeto. If it helps workers being on time, ¿se ayuda a los empleados a estar a tiempo? ¿Del marcador o reloj? No. Right, very good. The puncher. ¿Podría ser un puncher o un watch? Un clock. Okay. My boss, he or she, or it. No sé si es él o ella. It. Estoy hablando de eso. Okay, la posición. Okay. So far, so good. Afirmativas. Terceras personas. Modifico el verbo, pero como lo decía nuestro compañero José. Vamos con lo negativo. Como en el negativo tengo el auxiliar does, not, o doesn't. Y repito, does. No vamos a decir does, ni dos. Vamos a decir does. D-A-S. O vamos a decir en este caso, doesn't. Doesn't. She doesn't make many phone calls. Mira lo que le pasó al verbo. Ojo con esto. Como tengo el auxiliar presente, el verbo vuelve a su forma base. Repito, el auxiliar de he, she, it es does. Entonces, el verbo vuelve a su forma base en la negativa y en la pregunta. Es decir, cuando el auxiliar está presente, el verbo vuelve a su forma base. She doesn't make many phone calls. He doesn't carry boxes into the truck. Cindy doesn't send reports to her companies, to other companies. It doesn't help workers to be on time. My boss doesn't talk about the new rules. Questions? No questions. Pues, que, si, por ejemplo, agregamos la S en todas las oraciones afirmativas, como usted dijo, y en las negativas y en las preguntas, quita la S que habíamos agregado
y se queda solamente el verbo. Sí, correcto. Mira lo que estoy haciendo acá. Afirmativas, va con la S. Negativas, vuelve a su forma base. Very good. Like that. Makes, make. Carries, carry. Sends, sent. Helps, help. Talks, talk. Teacher, ¿por qué? No sé. It's just grammar. Solo es gramática. Algo escrito en, en piedra que así debe de ser. Okay. Teacher. Yeah. ¿Y eso aplica solo para terceras personas? Gracias, exacto. Solo terceras personas. He, she, it. Por eso empezamos hablando de I, you, we, they, nada más. Y ahora vamos a dedicar tiempo a esas tres. He, she, it. He, she, it. Entonces, allá te decía, I, you, we, they, do. I, you, we, they, do. I, you, we, they, do. Aquí es he, she, it, does. He, she, it, does. Y así dormite ahora en la noche. He, she, it, does. He, she, it, does. ¿Ok? Que no se te olvide. Thank you. You're welcome. Questions, questions, questions. Cuando estás haciendo lo de la dieta de los cinco verbos y las cinco palabras, te va a ocurrir que en el negativo te vas a clavar con el auxiliar y me vas a dejar en blanco el verbo. Te lo opuesto. Siempre, nunca falta alguien que hace eso. Pone el doesn't y deja en blanco el espacio del verbo y después sigue con el complemento. Es bien común. ¿Por qué? Porque está forzando a tu cerebro a que se meta algo en la cabeza. Y entonces se va a enfocar en la parte negativa y se le va a olvidar el verbo. Es común. Ok. Questions. No hay preguntas? No questions? Ok. Good. If there are no questions, let's move on. Ok. Acá en su libro tienen un par de ejemplitos bien sencillos. Let's work on them. Vamos a trabajar en ellos. Ok. Por si alguien no tiene el libro, ese impreso o... Just one second. Ahorita van a ver gris la pantalla probablemente. Just one minute. Ok, guys, ahí está su cuadrito este del libro. Let's keep going. Wow, ok. Es porque se salió, ok. Good, so vamos en su notebook, en su cuaderno. Vamos a intentar hacer estos cuatro... Deberían de ser seis ejercicios, pero se equivocaron en la numeración, perdón, del libro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok. So it's all this part, these six exercises. Let's start with he. Bien, cada uno en su cuaderno y voy a hacer, a elegir a alguien así random para que me den las respuestas de cada oración, ok. Come on, guys.
Apóyense, veo que alguien envió en el grupo de WhatsApp la imagen de la modificación de los verbos en terceras personas. Gracias, chicos. Okay, ready? Let's see. Ophelia, can you help me? Ophelia. Let's see her. Hello. There he is. Okay. Thank you, Ophelia. So he, vamos a ocupar el verbo order everything in the office. Okay. ¿Cómo modificaríamos el verbo acá? ¿Lo modificamos o no? Sí, porque está positiva. Ajá, es positiva y tengo el sujeto he, ¿verdad? Excelente. Entonces, ¿cómo lo modifico? ¿Qué le agrego a ese verbo? Order. La S. Perfect. Thank you, Ophelia. Great job. He orders everything in the office. Very good. Good job. Okay, let me choose someone else. Dun, dun, dun. Blanca. Let's go with number two, Blanca. Amy and Teresa. ¿Me escucha? Yes, I can hear you. One second. Okay, Blanca. So, Amy and Teresa for the signatures every day. ¿Cómo tengo que agregar acá el verbo? Teresa. Okay. Sería. No. No sé, teacher. Sí te escucho, sí te escuchamos, Blanca. Ok. No, teacher, no sé. No, ok. Bien, te voy a ayudar. ¿Cómo reemplazo Amy and Teresa? ¿Con qué sujeto lo reemplazo? I, you, we, they, o he como Rafael, she como Blanca, o it como eso. ¿Con qué sujeto reemplazo? Ajá, Amy, ok, sería she, igual que Teresa, pero estoy hablando de las dos. They. Very good. Ellas, entonces, no aplica lo que acabamos de ver, ¿verdad? No. Uh-huh. Como ese sujeto lo voy a reemplazar con they, aquí sería, y está en afirmativa. Ask. That's it. They ask. 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 Excellent. Ask. They ask for the signatures every day. Este proceso, el que les decía, súper rápido en su mente. Hey, espérame, ¿con qué reemplazo? Amy, mira, dice Amy, Roberto, Carlos, José, Manuel, en Teresa. They. Tengo seis nombres. They. Y si yo dijese Amy, Rolando, Manuel, José, Teresa, en mí. We. We. Nosotros, porque ahí estoy yo. Me.
Espero que hayan entendido eso. Si no, miren el video de nuevo, por favor. Ok. Good. Day. Next, let's go with tan 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 tan. Okay, maybes. Number three. Helen doesn't call the design department on weekends. El verbo no lleva ese. Perfecto, el verbo no lleva ese porque ya tengo el auxiliar. Mucho ojo en la manera de escribir esto. Does, N apóstrofe T. Ok. O puedo decir, does. Does not. 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 Does not. Not. ¿Oí? Does not. Does not. Does not. Does not. Does not call. Does not call. Mm-hmm. Helen does not call the design department on weekends. Doesn't call. Ok. Liz, number four. She podría. Como termina en consonante, creería yo que no aplica, ¿verdad? ¿Qué dice el público? Por ser. A ella. No, a clean. Se sería clean al verbo. Ya no es un verbo base. Es afirmativa. Número uno. Perfecto, Ophelia. Número uno. ¿Es afirmativa? Afirmativa. Sí, es afirmativa. Ok, ¿por qué, teacher? Porque no está el not, como en el ejemplo de Mavis, Helen. Y dicen, not called, dicen paréntesis. Esa era negativa. Ah, ok. Aquí no hay un not. Sin embargo, entonces es afirmativa. ¿Tengo una tercera persona como el sujeto de esta oración? Sí. Excelente. Entonces, voy a modificar el verbo. Se le agrega. Ajá. Sí, se le agrega. ¿Cómo lo hago? Decías, termina en consonante. Ajá. Pero esa consonante, ojo, no es CH, SH. No es O, uh-huh. No es X, no es doble S. ¿Ok? Tampoco es doble Z. Eso no estaba en el ejemplo. No es doble Z. Entonces no necesito más que agregarle S porque decía que todos los verbos, a excepción de los que mencioné, solo le voy a agregar S a los verbos. ¿Ok? She cleans our desks in the morning. Hay muchas veces en esta oración. She cleans our desks in the mornings. She cleans our desks in the mornings. She cleans our desks in the mornings. Si no decís en plural desks, está diciendo que solo uno. Si no decís en plural morning, solo una mañana. Sonido finales. She cleans our desks in the mornings. Wow. Ok. Ya les voy a enseñar de nuevo el cuadro y se lo voy a enviar al chat y les voy a enviar el link. Quiero que estudien eso detenidamente. Me llega, Ophelia. Ahí estamos. Positive. Ok. Next. Gloria. Number five. Aquí debe haber un five, chicos. Dice uno, sorry. Number five is in first person. Ok. I write a list with the thing we need at nine a.m. Very good. ¿Quién? Gloria. Necesito que trabajen los sonidos finales. Todos necesitamos trabajar en los sonidos finales. ¿Ok? Okay. Repeat. Things. Things. Excelente. Y suena Z, ¿eh? Hay una TH ahí. Things. 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 Ajá. Things. Very good. Así. Things. Ok. We need that. 9 a.m. We need at 9 a.m. We need at 9 a.m. Okay. We need. Okay.
We need at 9 a.m. Repeat. Go ahead. We need at 9 a.m. Hay una D entre dos vocales. Need at 9 a.m. Okay. Good. Number six. Let's go with dun, 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 dun. Who doesn't talk? ¿Quién casi no habla? Tararara. Gilberto. Leche de todas las clases hablo. Hello. Okay. Number six. Mario doesn't keep. Good. Bye. No le he encontrado esta cosa para ser más chiquita. Me he dedicado el tiempo para hacerlo. Pero anyways. Okay. Doesn't keep a record. Or of the merchandise he buys. Perfect. He buys. Teacher, pero que no solo se hace con un verbo, aunque hayan dos en la oración. No. No. Empecé. Of the merchandise he buys. Después del sujeto viene un verbo. Agregó la S siempre. Okay. Perfect. Okay. Questions? Question. Yes, Marvin. Aunque sea negativa la pregunta y haya dos verbos, el segundo va a llevar S. Sí, siempre el segundo va a llevar S o ES. He doesn't go. Un momento, si es negativa, no, ningún verbo llevaría la S, ¿verdad? La S. Ajá. He doesn't go to study every day. He doesn't eat, no puedo. He doesn't study, work. Sí, respeto la regla. Uh-huh. Yeah. Habría que ver cada caso, pero sí, de manera general, he doesn't work or play basketball in the mornings. Él no juega ni... Él no trabaja ni juega basketball en las mañanas. Okay, he doesn't work or play. Dependerá del conector también. Eso es muy importante también. Luego lo veremos. Cada conector individualmente. ¿Qué pasa si agregas and? He studies and works and feeds his dog and goes out with his girlfriend. Ahí sí. Estás enlistando un número de acciones en positivo. Todas van con la modificación si es he, she o it. Excellent question. Good. Teacher, ¿podría enviar la imagen de la regla de la modificación de los verbos según? Right now. Finaliza. Ahorita. Actualito. Okay. Solo que no me gusta esta, fíjate. Porque estoy notando que falta la doble Z. Aunque solo es un verbo el que va con doble Z. ¿Cuál será? ¿Cómo le hacen las abejas? Zzz, buzz. Buzz. The bee buzzes. La abeja zumba. The bee buzzes. Ahí está. Ahí se los puse. Por ejemplo, the bee buzzes. Buzzes, buzzes. Okay. No more questions? Your phone is not connected. Wait. Okay, ya les va a caer la imagen. No sé por qué se ha desconectado esto. Okay, any questions? Questions, 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 questions. Si se dan cuenta, si no preguntan, luego van saliendo las preguntas. So,
Let's continue with your with our presentation so you can continue with the idea. Bien, esto es lo que les envía, right? Mm-hmm. Okay, let's continue. Cada uno. Les decía que se claven con las dos de en medio, las dos reglas de modificación de verbos de en medio. Verbs ending in double S, S, H, C, H, X, O. Memorícenselas. Les va a tomar un poquito de tiempo, pero va a servir muchísimo en el futuro esa memorización de esa regla. ok. No, eso lo veremos luego. What, how much, how many. Ok, veremos frequency adverbs too. Esta presentación nos servirá de mucho. Ok, ojo con eso. What do you do? Para contestar a la pregunta, what do you do? There are two ways, hay dos formas. You have a subject plus the verb to be plus the occupation. So you have, I am an engineer. She is a model. Ok, ¿cuál es tu profesión o ocupación? Ok. Para contestar, ¿dónde trabajo? Ok. I work at Avianca. I work for an airline. I work for an airline. Ojo con eso. She works, tercera persona, for a hotel chain. Se ocupa la preposición for, voy a decir, para una. Y digo la cadena o el rubro de la empresa. I work for an electricity company. I work for a train station. José. Okay. So, José, what do you do? Okay, Edwin, what do you do? Hmm. Veronica, Lisette, Liz, what do you do? Teacher, ¿podría repetirme qué significa eso? Sí, ok. Estoy hablando de lo que hago, para hablar de mi ocupación. Por ejemplo, en tu caso, tú eres una estilista, ¿verdad? So, I'm a hairstyler, ¿sería? Hairstyler, yes. ¿Verdad? So, hairstyler. So, dirías, I am a hairstyler. Styler. Soy una estilista. Ok. I work at. Y dirías el nombre de tu empresa. I work at. Uh-huh. Liz. ¿Cómo se llama? Elizabeth. Así. I work at Elizabeth Salon. Uh-huh. O I work for a salon. El rubro es salones. I work at a salón. Está generalizando, no específico, perdón, muy específico sería at Elizabeth Salon for, no específico, for a salón. I work for a salón. For a salón. Así es la cosa. ¿Ok? El rubro va después de for, el nombre de la empresa después de at. Bien, ya hicimos una pausa. Saliéndonos del contexto de la tercera persona. A veces es bueno darle una pausa a tu cerebro y moverte de manera diferente. So, chicos, si no hay preguntas, vamos a jugar con esto y vamos a dividir la clase para que ustedes puedan ya preguntarle a alguien por su rutina diaria. So, let's do an exercise, a listening exercise. Okay? Pay attention. My mother's name is Rosie Hernandez. She is 62 years old. She lives in Metairie, Louisiana. My mom works at the Louis Armstrong Airport in New Orleans. She is a supervisor. My mom works
at the Louisiana airport since 2004. She wakes up at 6 a.m., goes to work. After work, she goes to church. She goes to church and she comes back to her house at about 7 p.m. Then she has dinner and goes to bed. Okay. Necesito que me digan tres actividades que entendieron que mi mamá hace. ¿Cómo se llama mi mamá, por cierto? No. Rosy Hernandez. Okay, very good. Let me go with English. Where does she live? Rosy. Where does she live? She lives in Louisiana. Good. Metairie. Yeah, and that's New Orleans. New Orleans, very good. Okay, where does she work? In the airport. She works. At the airport. Louis Armstrong Airport, very good. Good. Okay. Cultura general, Louis Armstrong fue el que creó La Vida en Rosa. O cantaba La Vida en Rosa, okay. Famosísimo trompetista de Louisiana. Okay. At what time does she wake up? 6 a.m. Okay, perfect. Okay, at what time does she go back to her house? 7 p.m. after I go to the church. Perfect. Good. I don't know who's talking, but great. Okay, very good. Esa era mi siguiente pregunta. ¿Qué hace antes de ir a su casa? Good, guys. Good listening. Okay, so mañana necesito que ya traigas tu rutina. ¿Qué haces tú a diario? Ahí vas a ocupar I, right? Vas a ocupar lo que tú haces a diario. Y mañana le vas a decir tu rutina a tus compañeros en grupos pequeños. Y tus compañeros la van a escribir en terceras personas. So if I tell you, I wake up at 5 a.m., ¿qué estarías escribiendo, Edwin? Si yo te digo, I wake up at 5 a.m. He wakes up. Excellent. He wakes up. He wakes up. At 5 a.m. O el nombre, ¿no? The teacher, Rafael, wakes up at 5 a.m. Good. Simple as that. Okay. Creo que todo nos está fallando el internet. Varios de ustedes están con la señal bien débil. Me está diciendo que... Okay. Chicos, ¿tienen alguna pregunta? Siento que se están quedando callados y no me siento confiado de que hayan entendido algo. Perdón, José, se le está fallando. I know, eso voy a la lista, pero nos quedan un par de minutos, quiero estar seguro de que todo está claro. Questions, no? Teacher, la rutina sería desde que me levanto hasta... Excelente. Dormir. Buena pregunta. Hey, les dije en un primer día, no te claves con tu rutina real, porque puede ser algo muy monótono, muy aburrido. Puede ser que pases horas sentada viendo el celular. ¿Qué vas a decir? Entonces, imagínate que sos una persona de dinero, ¿sí? Imagínate que sos Johnny Depp. I usually say, every day I wake up at 6 a.m. and then I go and play golf. Okay. I go out with Johnny Depp.
then we have breakfast in Paris, and we sometimes call Katie, you know Katie, Katy Perry. I call Katy Perry and we hang out, we go to the beach. Sometimes we call Britney Spears, but Britney, you know. No, yeah. Okay. Crazy. Estás inventando, right? So, así quiero que actúes. Que inventes cosas en tu vida para salir de lo cotidiano, okay? Good. Para hacerla divertida. Para hacerlo divertido, para que encontres más verbos, créemelo, vas a encontrar muchos vocabulario al volverte más creativo, okay? Good guys, let's check the attendance list. Okay. I traveled via my private jet. Yes, I traveled to London, okay, on my private jet. I mean private. On my private jet. Good, very good. Okay, guys, let's see. We have Ada Patricia Linares Galdames. Ada Patricia. Good. Tiene problemas de conexión, I know. Chill. Okay. Ana Michelle Guevara Sánchez. Here. Thank you. Blanca Argelia Fabián Mejía. Here. Thank you. Edwin Rolando Méndez Chicas. Here. Thank you. Eric Gabriel Salvador Benavides. Here. Flora Lorena Chávez Campos. Here. Gilberto Elí Mendoza Rosales. Here. Gloria Elizabeth Linares Galdames. Here. Jennifer Carolina sí. Gallardo Chacón. No, ¿verdad? Ok. Good. José Ángel Pereira Romero. Here. Thank you. José Marvin Portillo Argueta. Here. Thank you. Karen Alexis Juárez Vigil. No, no se puede conectar el día de hoy. Ok. Carla Vanessa García de Pérez. Here. Mavis Yvette Milla Contreras. Here. Néstor Iván Ramírez Caliano. Here. Thank you. Rafael Ernesto González Ventura. Here. Reinaldo Bonilla Martínez. Verónica Lisette Sánchez Pérez. Here. And Yancy Lisbeth Hernández Mejía. Here. Bien, chicos, hemos terminado por este día. Sin embargo, les invito de nuevo a que se conecten a la plataforma de inglés corporativo y puedan realizar sus ejercicios. Hola, Ofelia. No me mencionó. No la mencioné, Ofelia, en serio. Sí. Pero sí, ya le puse la asistencia, no se preocupe, aquí la tengo ya. Ok, perfect. Thank you. Muchas gracias, Ofelia. Les decía, por favor, métanse a la plataforma para que tener listo ya eso el viernes y no estarle diciendo, miren, métanse, ¿verdad? Y que llegamos al sábado y en la noche me están diciendo, no le he hecho, no me queda tiempo. El tiempo no se hace, perdón, el tiempo no se tiene, el tiempo se hace, ¿verdad? Ok, good. Por favor, cuídense mucho, hagan sus tareas y les veo mañana. No falten, es muy importante el tema que estamos viendo, ¿ok? Good. Sí, me voy a reunión. Sí, a continuación pues vamos a comenzar con las sesiones 1 a 1 y espero. Bye. Good night. Una pregunta, creo que nadie confirmó una sola vez si ya vamos a comenzar en esta misma sesión. Bye. O voy a mandar otro link. Okay. Ahorita, pero, gracias. Nadie más dijo el espacio de José. Sí, ahí en el chat les espero y me confirman, ¿ok? Good. Good night. Good night. Bye. Good night. Good night. Good night.